¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de Raw del 22 de julio del 2024. Dale. Este programa camino a SummerSlam empezaba con la llegada de Gunther. El Ring General dice que no se arrepiente de nada de lo que le dijo a Damian Priest la semana pasada. Lo sigue considerando basura callejera, al igual que sus compañeros del Judgment Day. Dice que ha vuelto para darle prestigio, no solo al campeonato, sino también a este deporte. El campeón no tardó en aparecer y la verdad que venía sin ganas de hablar, porque pasó directamente a los golpes. Ambos empezaron a repartirse panes y de los grandes hasta ser interrumpidos por una pausa publicitaria cuanto menos inoportuna. Luego vimos que en backstage la cosa continuó. Ni siquiera la seguridad podía detener a estos dos bichos. Teníamos ahora un combate que determinaría el retador al campeonato intercontinental en SummerSlam. Lo que es un clásico de la era reciente de NXT se ha convertido ya en un clásico actual de Monday Night Raw. La spear más potente del negocio, el bicho, el animal, la bestia, el depredador, Bron Breakker, contra el Zar, la elegancia hecha luchador, el hombre que disfruta del dolor, Ilja Dragunov. Yo en lo personal hubiese metido una triple amenaza por varias razones. La primera de ellas, para no dejar a ninguno de los dos fuera del combate. Y la segunda, y más importante, porque la lucha subiría muchísimo su nivel. Sería un auténtico banger. Para combate de nivel, el que nos dejaron estos dos titanes en el día de ayer, el cual terminó con victoria de Bron Breakker después de aplicar la spear y que el árbitro tuviese que aturar el combate, ya que el ruso no podía seguir en él. En el clubhouse del Judgment Day los vemos a todos reunidos, a excepción del boricua. Y es que Damian Priest estará ausente en lo que resta de programa. A Dominic se le ve preocupado por el tonteo que hay entre Mami y Jey Uso. Rhea Ripley dice que está jugando con el samoano, al igual que Dominic estuvo jugando con Liv Morgan durante este tiempo. A Finn Balor no le mola Jey Uso y decide ocuparse de él, pero Rhea Ripley intenta detenerlo, cosa que obviamente les extrañó. Igualmente, los campeones por parejas llevarán a cabo su plan contra Jey Uso. Antes de pasar a la siguiente lucha, vemos la fiesta de cumpleaños de Akira Tozawa. El japonés fue interrumpido por Otis, quien metió la mano dentro de la tarta mientras gritaba su característico "Oh yeah". ¡Qué grandes que son, de verdad! Se venía ahora un combate mano a mano entre Sonya Deville y Lyra Valkyria. Combate que la verdad llamaba muy poquito mi atención y que solamente serviría para ver en qué estado físico llega Sonya Deville después de tanto tiempo alejada de los cuadriláteros. Lyra Valkyria, que ha estado sufriendo un bajón bastante considerable en las últimas semanas, se está alejando de los focos principales y eso no mola, porque la verdad es que estaban haciendo las cosas muy bien con la irlandesa. Todo lo contrario está pasando con la facción de Sonya Deville. Parece que la quieren poner por las nubes. Después de muchísimo caos con las acompañantes de ringside, Sonya Deville aprovechó todo eso para aplicar su remate a Lyra Valkyria y ganar sin demasiadas dificultades. Victoria sorprendente, desde luego. Otra semana más veríamos un nuevo vídeo del Wyatt Six protagonizado por uno de los integrantes, esta vez por la bruja Abby, o bueno, Nikki Cross. La verdad que en el vídeo dijo más bien poco. El que hablaba en todo momento era el Ángel Howdy, gritando que se mire, que la han mentido, que la han ignorado y hecho sufrir, y que él ha sido la respuesta durante todo este tiempo. Vemos a Abby llorar antes de gritar y poner punto y final a este vídeo. CM Punk hacía otro de sus tantos regresos a Monday Night Raw. Dice que por fin ha recibido la alta médica y podrá destrozar a Drew McIntyre en SummerSlam. El mejor en el mundo empezó a vendarse las manos en señal de pelea. Drew McIntyre aparecía, pero se quedó en la pasarela. Dice que no quiere destrozarlo esta noche, sino en la mayor fiesta del verano. Pero CM Punk salió corriendo por el escocés y fue detenido por el calvazo de Adam Pearce y compañía. El manager dice que si uno de los dos recibe una sanción en estos días hasta SummerSlam, el combate se anulará. De repente aparecía Seth freaking Rollins para sonreír en la cara de Drew McIntyre. Luego fue a saludar al calvazo de Adam Pearce y a ver en qué estado se encontraba CM Punk. El visionario agarra el micrófono y dice que no hay oficial en WWE que quiera arbitrar este combate por todo el caos
caos que van a causar. Así que él se ofrece para ser árbitro especial de su lucha en SummerSlam. Se viene algo muy entretenido. Tengo muchas ganas de este combate. Los panitas del Judgment Day iban en busca de Jey Uso por el backstage. Todos ellos separaron sus caminos y Dominic Mysterio se topó con Liv Morgan, quien lo vuelve a distraer, como siempre. Finn Balor los pilló hablando y se enfadó con Dominic. Lo mandó directamente en la dirección opuesta a donde iba Liv Morgan. Segundos después, Sami Zayn era entrevistado también en backstage y dice que no está para nada preocupado de volver a enfrentarse a Bron Breakker en SummerSlam. De repente escuchó un poquito de ruidos y vio como Carlito y JD McDonagh atacaron a su panita Jey Uso. Así que teníamos reencuentro entre dos grandes amigos. Para mí, uno de los momentazos de este show. No puedo decir lo mismo de este combate de relevos australianos. Y es que la Alpha Academy se aliaba con Xavier Woods para continuar con esta extraña y duradera rivalidad entre el miembro del New Day y The Final Testament. Me gustaría saber quién fue la persona que pensó que esto era una buena idea. Porque yo sigo pensando que se pueden hacer cosas interesantes con Karrion Kross y sus panas. Pero una rivalidad con el New Day y ahora también con la Alpha Academy por ahí, pues como que no. El combate, eso sí, estuvo bastante más entretenido de lo que tenía en mente, que tampoco era mucho, ¿para qué engañarnos? Y lógicamente, acabó con victoria de Karrion Kross. Pidan un deseo, panitas. Después del combate llegaron Chad Gable y los Creed Brothers. Un Chad Gable que le pide a Otis que se deje de tonterías, que use un poquito su cerebro y que vuelva con él. Pero Otis le dice que nanay de la China. Los Hills empezaron a darle una paliza tremenda al pobre Otis, pero alguien apareció para rescatarlo. Y no eran los miembros de la Alpha Academy, eran los Wyatt Six. Todo el grupo entró por la pasarela principal a excepción del Uncle Howdy, quien apareció por la espalda del maestro Gable con un look espectacular y le aplicó por primera vez la Sister Abigail, otro momento dedicado al legendario Bray Wyatt. Ahora teníamos en teoría un combate entre Bronson Reed y Pete Dunne. Digo en teoría porque el combate pues nunca se celebró, ya que Sheamus entró a repartir palazos irlandeses a los dos. Tumbaría a Bronson Reed y a Pete Dunne lo sacó del ring. Imagino que pronto veremos enfrentados a los ex amigos de los Brawling Brutes. De vuelta al clubhouse del Judgment Day, vemos a Mami enfadada porque sus panas atacaron a Jey Uso y ella les pidió que no lo hicieran. Finn Balor dice que era necesario, igual que encargarse de Gunther la semana que viene en un combate individual. Rhea Ripley pregunta que dónde estaban tanto Dominic como Finn durante el ataque. Y Carlito sugiere que le pregunten a Liv Morgan. Y eso desde luego que cool no fue. Rhea Ripley y Dominic Mysterio aparecían en el ring y Mami le pide a Liv Morgan que haga lo mismo. La campeona femenina apareció por la grada y se niega a ir hasta el cuadrilátero. Una Liv Morgan que dice que Papi Dom siente cosas por ella y Rhea lo sabe. Dice también que hombres como Dominic quieren estar con mujeres como Liv Morgan y automáticamente se dio la vuelta de manera un tanto sensual. Eso sacó de sus casillas a Rhea Ripley, quien iba directamente a por Liv Morgan, pero Dominic la detuvo hasta en dos ocasiones. Ahora sería nuestro Bigotitos quien tomaba la palabra. Le dijo a Liv Morgan que la odia, que no le gusta y que está arruinando su vida una y otra vez. La llamó pendeja y que la odia con toda su vida. Liv Morgan se marchó entre lágrimas mientras Mami le lamió toda la cara a Dominic Mysterio. Este tío de verdad es un triunfador con todas las letras. Antes de seguir con el resumen, os recuerdo que si queréis comprar cualquier tipo de merchandising oficial de WWE, lo podéis hacer en Fanatics. Os voy a dejar el enlace a la tienda en la descripción del vídeo y recordad que si utilizáis el código ROLSOGAMES, la compra os saldrá un 15% más barata. Ahora teníamos una lucha con sabor a venganza entre Zoey Stark y Zelina Vega. La latina aparecería con dos cositas bastante importantes a destacar. La primera de ellas es la chancla. Sí, amigos, la maldita chancla. Y la segunda, pues que llevaba el brazo completamente enyesado por culpa de Shayna Baszler. Es decir, Zelina Vega iba a enfrentar a Zoey Stark con tan solo un brazo. Así que todo pintaba fatal para la latina. Pues no pintó tan mal, chicos, porque sorprendentemente y tras una visita sorpresa de Lyra Valkyrie en las fiesteras, Zelina Vega le pegó con todo el brazo enyesado a Zoey Stark para aplicar su remate y llevar
llevarse una victoria. La semana que viene tendremos una lucha 3 contra 3 que yo en lo personal siento que ya he visto antes. En el backstage vemos a Xavier Woods pedirle a la cabeza de rodilla de Adam Pearce un combate contra Karrion Kross para la semana que viene. Combate aceptado. Luego Drew McIntyre aparece bastante enfadado porque Seth Rollins va a ser su árbitro especial y nadie se lo había informado con antelación. Adam Pearce le anuncia que la próxima semana participará en un segmento donde Seth Rollins les dará instrucciones para ese combate. Estábamos ya en el evento principal donde Sami Zayn y Jey Uso hacían equipo para enfrentarse a los campeones por pareja. La entrada de los faces fue espectacular, panas. Jey Uso como siempre apareciendo por la grada, pero en esta ocasión en compañía de su viejo amigo. Además, la gente llevaba unas manos gigantes del Jey. Todo lo que genera Jey Uso es especial, a la gente le gusta, que no se engañen en las redes sociales. Como dije antes, me encantó esta reunión entre el samoano y Sami Zayn. Recordad que Jey Uso era el único miembro de The Bloodline que no aceptaba a Sami Zayn. Y mirad ahora, chicos, crean una amistad muy muy guay. Espero que a corto plazo, cuando Sami Zayn pierda el título intercontinental, ambos se involucren en la guerra interna del linaje, con el regreso de Roman Reigns y toda la movida. Pero bueno, chicos, hablando de la lucha en cuestión contra Finn Balor y JD McDonagh, me moló bastante. Tuvo una buena duración y en general cumplió. Bastante entretenida, oye. Al final tuvimos falsos finales para los dos equipos, parecía que cualquiera podía ganar, pero sería finalmente el Uso Splash de Jey Uso sobre el Funko Pop irlandés lo que les dio el triunfo. Después del combate, Bron Breakker entró a atacar a Sami Zayn y salió corriendo antes de que Jey Uso lo alcanzase. Vamos a comentar lo bueno y lo no tan bueno que nos ha dejado este programa. Me quedo con ese brawl entre Damian Priest y Gunther. El Bron Breakker contra Ilja Dragunov, para variar, ha sido un banger. El segmento de Drew McIntyre de CM Punk con la llegada de Seth Rollins, involucrarlo en el combate como árbitro especial, me ha parecido top. Y como siempre, las apariciones del Wyatt Six me flipan. El atuendo de Bo Dallas del Uncle Howdy es tremendo, parece que será su atuendo de combate. Y hacer la primera Sister Abigail creo que ha sido especial. El culebrón de Dominic, Rhea y Liv. Hay mucha gente que está un poco ardiendo con las imágenes de Liv Morgan después de este programa. Pienso que el día que toquen una mujer fliparán, sinceramente. Pero a mí la historia como tal me encanta. Y por último, el main event, con reunión entre Sami y Jey y un combate en general bastante sólido. Pero también ha tenido cosas negativas, como por ejemplo que Ilja Dragunov vuelve a perder. En NXT costaba la vida ganarle y aquí en Monday Night Raw no. Al igual que la derrota de Lyra Valkyria contra Sonya Deville, habían puseado muy bien a la irlandesa y que le gane Sonya Deville tan fácil, pues no lo entiendo. Al igual que me parece contradictorio que quieran pusear tanto a la facción de Sonya, Shayna y Zoe Stark y que luego Zelina Vega le gane con un brazo. Pero bueno, chicos, igualmente sigue siendo el mejor show semanal que tiene WWE y le voy a poner una nota de 8 sobre 10. Ahora quiero que vosotros hagáis lo mismo en comentarios y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribíos, activad la campana de notificaciones y dejad un fuerte like al vídeo. Vamos a por los 3000 likes, panitas. Yo como siempre, antes de marcharme, le voy a mandar un saludete a los últimos 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Stifler, a Homo Chiquito, a Facu Domínguez, a El Ro y a Chris. Muchas gracias. Si queréis que os salude mañana mismo en el siguiente vídeo del canal, solo tenéis que ir a la descripción del vídeo y uniros a cualquier nivel de la membresía. Además, cada mes participaréis en sorteos como este. Si os ha gustado este resumen de Monday Night Raw y queréis seguir viendo más contenido reciente, os dejo por aquí uno de los últimos vídeos del canal. Y muy importante, chicos, que no os marchéis sin suscribiros para que YouTube os notifique de todos mis nuevos vídeos. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.